Señor, abre mis labios. Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo. Y le doy tu fidelidad.
Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Os reuniré de todos los países y os llevaré a vuestra tierra. De los niños de pecho, Señor. Has sacado una alabanza, Señor, dueño nuestro, grande es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, de la boca de los Thank you.
lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones, cesad de obrar mal, aprended a obrar bien, buscad lo que es justo, haced justicia al oprimido, defended al huérfano, proteged a la viuda, entonces veré venir y litigaremos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, blanquearán como la nieve, aunque como escarlata, quedarán blancos como lana. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David. Es la
Demos gracias siempre y en todo lugar a Cristo nuestro Salvador y supliquémosle diciendo, ayúdanos, Señor, con tu gracia. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Concédenos guardar sin mancha nuestros cuerpos para que el Espíritu Santo pueda habitar en ellos todos. Ayúdanos, Señor. Señor, con tu gracia. Desde el comienzo del día, acrecienta nuestro amor a nuestros hermanos y el deseo de cumplir tu voluntad en todas las acciones de esta jornada. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Danos hambre del alimento que perdura y da vida eterna y que tú diariamente nos proporcionas. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Que interceda por nosotros tu Santísima Madre, refugio de pecadores, para que obtengamos el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Pidamos al Padre que nos libre de todo mal, repitiendo la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, que tu amor misericordioso dirija siempre nuestros deseos y actividades, pues sabemos que sin tu ayuda no podemos complacerte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, Reina de los cielos, Señora de los ángeles. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Dios santo y misericordioso, que te complace en los humildes y cumples en ellos, por medio de tu Espíritu, las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanas, hermanos, a esta casita de nuestra Madre. En nuestro peregrinar hacia la Pascua del Señor, la miramos, la contemplamos, para que ella nos enseñe a ser sinceros, obedientes a la voluntad de Dios y a ofrecernos como servidores suyos con alegría. En esta Santa Misa los invito a orar como lo hacemos siempre a esta hora por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Venerable Cabildo. Pedimos que el Señor los bendiga y a los que ya han terminado su peregrinación en este mundo les conceda la vida eterna. Saludo a mis hermanos y a mis amigos de la cooperativa La Cruz Azul de Hidalgo, que como cada año vienen a rendir su homenaje a los pies de nuestra Madre. Una empresa mexicana, una empresa a la sombra de nuestra Madre Santísima, que le ofrecen su trabajo y hoy una peregrinación, un encuentro con ella para que nos bendiga a todos. Bienvenidos amigos, Dios los bendiga. Pedimos también por los radioescuchas de Esne el Sembrador, que en este momento se unen con su transmisión a esta Santa Misa. Con humildad pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amen.
la acción de tu misericordia, Señor, dirija nuestros corazones, ya que sin tu ayuda no podemos agradarte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo, dijo Jeremías, el Señor me instruyó y yo comprendí. Él me explicó lo que hacían. Yo era como un manso cordero que es llevado a degollar, y no sabía lo que tramaban contra mí, diciendo: talemos el árbol en su pleno vigor, arranquémoslo de la tierra de los vivos y que su nombre no se pronuncie más. Ahora tú, Señor de los ejércitos, justo juez, que sondeas lo más íntimo del corazón, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Palabra de Dios. En ti, Señor, me refugio. En ti, Señor, me refugio. En ti, Dios mío, me refugio. De mis perseguidores, sálvame. No permitas que algunos como fieras me destrocen y nadie me rescate. Tú que llegas, Señor, a lo más hondo de un corazón humano, tú júzgame, Señor, según mis méritos. Conforme a mi inocencia, da tu fallo. Apóyame en recto, pon fin a la maldad de los malvados. Tengo mi escudo en Dios, que salva manos de recto corazón. Alabaré al Señor por su justicia y cantaré en nombre del Altísimo. El Señor esté con ustedes.
Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: «Este es verdaderamente el profeta». Otros afirmaban: «Este es el Mesías». Otros, en cambio, decían: «¿Acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David?». Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron: «¿Por qué no lo han traído?». Ellos les respondieron: «Nadie ha hablado nunca como ese hombre». Los fariseos les replicaron: «¿Acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa, que no entiende la ley, está maldita». Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: «¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho?». Ellos le replicaron: «También tú eres galileo. Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta». Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Queridos hermanos, si contemplamos hoy el Evangelio, vemos, pues sí, los fariseos mandan a los soldados para que apresen a Jesús. Son los fariseos los que lo mandan. Son soldados romanos. Han pedido ese favor. No tienen los soldados obligación, porque no es un mandato del jefe. Es un favor que le piden los fariseos. Si hubieran tenido un mandato del jefe, lo traen, sea lo que sea. Pero bueno, los fariseos están en contra de Jesús y quieren aprender, y no de aprender la sabiduría, sino aprenderlo para acabar con la sabiduría. La circunstancia es: los del pueblo están ahí profesando: «Este es el Mesías». Los soldados quedan en duda: «¿Quién es este? ¿Qué manera de hablar es esta?». Y los fariseos, los sabios y entendidos, están en contra de Jesús. Son tres posturas diferentes: los que lo han reconocido, los que están dudando y los que están en contra. Y ciertamente los fariseos han de haber descubierto que Jesús era el Hijo de Dios, pero no es el Dios que ellos querían, no es el Dios que ellos esperaban. Ellos esperaban en un Dios de poder, un Dios de dinero, un Dios del placer. Y no nos espantemos, porque muchas veces nosotros estamos en ese lugar.
Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, pero no aceptamos ese Dios. Queremos un Dios muchas veces vengativo, que acabe con nuestros enemigos, que los aniquile, pero antes que los patee, sí, claro, no que sea tan rápido. Bien, la circunstancia, pues, no es el Dios que ellos esperan, no es el Dios que ellos quieren. Y un Dios de perdón, un Dios de amor, un Dios de misericordia, no les interesa. Nosotros sí sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Sabemos que es el Salvador. Pero muchas veces también tenemos la postura de los soldados. Dudamos. Y máximo cuando hay algún problema, alguna circunstancia, dudamos. Y en veces hasta le damos la espalda como los fariseos. Esa circunstancia tenemos que analizarla para ubicarnos. O estoy a favor o estoy en contra. No puedo estar, pues, tibio. Mi tibieza molesta al Señor. Para llegar a la Semana Santa tenemos que tomar la opción. Seguir a Jesús, pero vamos, también en el camino de la cruz, iban quien iban gritando, crucifícalo, que muera. Y había un pequeño grupito junto con María que iba viviendo la pasión del Señor. Por eso los invito, hermanos, a que tengamos hoy una opción. Si queremos seguir a Jesús, que sea junto con María, que sea al lado de ella, y ella enseñará a caminar nuestros pasos por caminos de paz, para aprender del Señor a ser obedientes hasta la muerte, para aprender junto con ella a ser esclava del Señor y a ponernos a su disposición. Nuestra vida es un ir y venir ciertamente, pero si tomamos la opción de ser obedientes, entonces tendremos nosotros claro el culmen que queremos, al cual queremos llegar, el culmen que queremos conquistar, y es siempre al lado de la Virgen. No podemos hacerlo de otra manera. Hoy, hermanos, pues, la propuesta en el Evangelio es recordar aquel momento en el que el Señor le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Pero al final, ¿quién dices tú que soy yo? Y si junto con Pedro decimos: tú eres el Mesías, entonces a fajarnos para decir: aquí estoy, vengo para hacer tu voluntad. Que el Señor nos conceda, pues, la última semana de preparación para entrar a la Semana Santa con gratitud, con alegría y con la esperanza de participar plenamente en todos los misterios: pasión, muerte, sepultura y resurrección del Señor. Que el Señor nos bendiga. Elevemos, hermanos, nuestras oraciones al Padre con más insistencia y fervor en estos días propicios, en este tiempo de salvación, y unamos nuestra oración a la de Cristo, que oraba y hacía penitencia en el desierto, diciendo con humildad: te rogamos, óyenos. Por los niños
de nuestra arquidiócesis que en las próximas fiestas de Pascua serán incorporados en la Iglesia por el bautismo o injertados más plenamente en ella por la confirmación o por la primera comunión, para que comprendan, vivan y sean fieles a los sacramentos de los que empezarán a participar. Oremos. Por todos los hombres, hermanos nuestros, para que puedan gozar debidamente de los bienes de la creación y sepan descubrir en estos bienes la mano bondadosa del Creador que se los ha preparado y les dispone dones aún mejores para la vida eterna. Oremos. Por los pecadores, los indiferentes y los que viven alejados de Dios, para que oigan en estos días la voz del Señor que los llama de las tinieblas a la luz y de la ignorancia al conocimiento de la verdad. Oremos. Por todos nosotros, para que sigamos el ejemplo de María y, ayudados por su intercesión, perseveremos junto a la cruz de Jesucristo y participemos de su pasión y nos preparemos así para resucitar con Él a una vida nueva. Oremos. Te rogamos. Por nuestros hermanos peregrinos, trabajadores de la Cooperativa Cruz Azul de Hidalgo, oremos. Te rogamos. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California y El Bajío, oremos. Te rogamos. Escucha nuestras oraciones, Padre misericordioso, y concede a tus fieles convertirse a ti con todo el corazón y obtener de tu bondad todo lo que confiadamente se ha atrevido a pedirte. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Rueguen, hermanos, para que esta nuestra familia reunida en torno a Cristo pueda ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Padre, con agrado nuestras ofrendas y atrae hacia ti bondadosamente nuestras voluntades rebeldes, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu Iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y San Patricio y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Concédenos, Señor, que tus santos misterios nos purifiquen y que con su eficacia nos hagan gratos a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu rey amada. Señor, gemimos en rozada, danos vocación, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. El Señor esté con ustedes. Protege, Señor, a tu pueblo que camina presuroso hacia la Pascua y acompáñalo con el generoso auxilio de tu gracia celestial, para que, animado con los consuelos visibles, se sienta mucho más atraído hacia los bienes invisibles, por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Ad eterno Domine.